Teresa, ante todo, zorionak, muchísimas felicidades por este nuevo premio que te han concedido. Y en esta breve charla que vamos a tener, la primera pregunta que me hago es que, casualidad, coincidencia este año de que ambos hemos tenido premios de Eusko Ikaskuntza, tú con el premio que hoy recibes de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales que otorga junto con Caja Laboral, Laboral Kutxa, y yo con el premio Manuel Lecuona. Para quienes consideramos que el mejor reconocimiento es poder desarrollar cada día nuestra pasión, ¿puede entenderse un premio, además de un regalo, como un aliciente, un acicate? Buenas tardes, muchas gracias, John. Yo también te felicito. Gracias. Me encantó saber que tenías tú este premio tan merecido después de un trabajo que tú has seguido y que yo he admirado y que admiro profundamente. Así que enhorabuena completa. Bien, hablábamos de si, qué significa un premio, ¿no? Me preguntabas. Pues efectivamente un premio es un acicate y es una alegría. Pero fundamentalmente, al menos para mí, es una responsabilidad. Porque claro, reconocen todo lo que has hecho y lo has hecho en un punto hasta donde tú eres capaz. Pero se supone que ahora la sociedad, las instituciones que nos dan los premios esperan de nosotros pues que al menos se mantenga el rendimiento, y uno va teniendo una edad y dices, pero de verdad que estoy yo como estaba, con las mismas capacidades, con las mismas energías, no lo sé. Por otra parte, un premio ni es un fin, ni debe ser un final, o sea que hay que seguir, de manera que es fantástico y a la vez pues un poco enigmático, ¿no? A ver, porque uno se tiene que recuperar de los éxitos también, claro, o sea, uno, con los éxitos solo te quedas muerto, ¿no? Hay que seguir, y esto tiene que ser, como decías, ese acicate, claro y, que sí. Y en todos los premios que has recibido, últimamente, ¿te llega en buen momento este premio? Claro, yo no lo sé. Mejor ahora que antes, eso sin duda. ¿Por qué? Por la madurez, porque uno asimila mejor las cosas, uno tiene más conciencia de dónde está, qué le corresponde, qué valor tienen las cosas, y entonces es capaz de equilibrar más y mejor lo que le llega, sea bueno o sea malo. Y en ese sentido, pues ese punto de madurez lo sientes como una recompensa por una parte, pero por otra parte también te sabes desprender como para poder continuar un camino tranquilo y donde estábamos, ¿no? Repetimos, volvemos al punto donde estábamos y seguimos, ¿no? Okay. Esa idea. Estupendo. En ese ambiente cosmopolita y babélico como es la música, y que tú la has definido además como el arte de hacer sonar al mundo, ¿qué papel juega lo propio, las raíces de las que uno emerge, en tu caso, Navarra? Definitivo. Definitivo, porque uno se construye en un contexto para después hacer un texto que no puede estar exento de ese contexto. Entonces nos marca, yo, al menos a mí me marca absolutamente. No es ni mejor ni peor que nada, ni que otro, ni que lo otro. Es lo que es. Y eso en lo particular, pero en lo universal nos pasa lo mismo. En Europa tenemos, bueno, claro, uno va después de lo que va y tenemos la carga de toda esa historia que nos viene encima, desde tantos músicos que tú bien conoces hasta los más recientes, con una solvencia y con unas capacidades enormes, y eso también marca, porque aceptas esa responsabilidad, ¿no? Tienes que saber dónde estás, tienes que saber cuál es tu identidad, tienes que saber de dónde partes, y entonces poder mirar en la perspectiva del tiempo, ¿no? Sí, en este sentido, efectivamente, y en el ámbito de la música, con la gran tradición histórica que tenemos no solamente en Navarra, sino en todo el entorno y sobre todo en Europa, ¿no? Es decir, ¿crees que la conciencia de ese pasado ayuda a hacerse a uno mismo músico? Claro, porque tenemos todas las referencias, de manera que teniendo los modelos podemos partir de alguna parte. Yo siempre creo, el conocimiento tiene memoria. Y claro, necesariamente nos estamos nutriendo, además, en el caso de nuestra tierra,
Nos estamos nutriendo de aspectos que, aunque sean populares, de la música popular, son de una calidad extraordinaria, son de una sensibilidad especial. Por tanto, necesariamente todo eso nos marca. Y vuelvo otra vez a lo universal. Pues bueno, las mejores páginas de la historia de la música están en nuestro entorno cultural. Y por tanto, ¿qué vamos a decir? Pues somos muy afortunados los músicos, a la vez que miramos con la humildad necesaria como para decir que alguien me perdone este pecado de atreverme a hacer algo, ¿no? Después de todas esas cosas que ha habido, que hay, ¿no? Que te quedas admirado y maravillado. Así que, bueno, pues fantástico, claro que sí. Y dándole la vuelta al argumento, ¿qué peligros, pensando en la juventud sobre todo, qué peligros puede tener la inconsciencia de ese pasado? Cualquier inconsciencia es un peligro, cualquiera. Porque no saber de dónde partes es no saber a dónde vas. Es el mismo argumento que antes, pero en negativo, da igual. No saber de dónde vienes es que no te vas a preguntar nunca a dónde vas, y eso, desde mi punto de vista, es un problema. Y en estos tiempos, además de tanta preocupación e incertidumbres, es muy importante no dejar de soñar. ¿Cómo ves nuestro futuro y el futuro de nuestra sociedad, de nuestro entorno, como soñadores? Es que sin sueños no hay esperanza. Tenemos que construir el sueño, tenemos que construir ese futuro. Y hay una parte que no puede dejar de estar en la tierra, pero hay otra parte que tiene que soñar, que tiene que aspirar a lo que nunca ni imaginamos. Yo creo que la creación es exactamente eso, es soñar en que vas a hacer algo que puede alcanzar un punto. Ese es el sueño, ese es el creador, ¿no? Pero es que sin sueño, probablemente sin sueños, igual es que tampoco hay vida, ¿eh? Y necesita apoyos el creador para poder soñar. Necesita un humus, un entorno. Es necesario. Lo que pasa es que no siempre ocurre. La soledad suele ser la marca de la casa, que en el caso del compositor la necesita, pero a veces esa soledad da gritos, porque lo que falla no es la soledad que tú eliges, sino la soledad que te imponen. Y también pensando en la juventud, en los jóvenes, ¿cómo socializaríamos? ¿Cómo podemos hacerlo? Hacerles ver el poder que tiene la música para el enriquecimiento personal. Solo tengo una palabra, que es educación. La música es un conocimiento, la música es una gnosis. Por tanto, o nos educamos, además de lo que de esa necesaria impronta que tiene nuestra raíz, que comentábamos antes, evidentemente está ahí, pero eso solo tiene que estar elaborado, eso solo nos sirve, hay que elaborarlo. Por tanto, a esa juventud le falta la cocina donde se elabora ese conocimiento imprescindible para que disfruten la música. Efectivamente. Es que se trata de disfrutar la música, pero para eso hay que conocer, hay que esforzarse, hay que conocer. Y para conocer necesitamos el ser conscientes de lo que hemos dicho antes, de ese patrimonio que nos precede y al que estamos contribuyendo. Y en este sentido, como creadora, tú has conseguido construir todo un tesoro que ya forma parte del patrimonio de nuestro tiempo. ¿Qué retos crees que plantea el mantenimiento y la difusión del patrimonio musical en nuestro entorno? Pues ahora mismo es un reto muy complejo, muy difícil. Es un gran reto, diría. Porque estamos frente a una sociedad que no está sensibilizada hacia la música de creación, exactamente, o que se está alejando. Quiero decir, igual es que hemos pasado de la música de escuchar a la música de oír. Esa música de oír, porque en toda clase de músicas hay buena y mala. Sí, claro. En toda clase de músicas, aquí no se trata de crear una élite que parezca que... No. En todas las músicas hay buena y mala. Pero si tenemos una sociedad que no está dispuesta a escuchar, sino que solo oye, lo que está haciendo es tener una pérdida respecto a esa función de conocimiento que decíamos que requiere la música, a esos mínimos de conocimiento que requiere la música para su disfrute, para comprender un poco. Y seguramente a través de eso, como la música refleja exactamente en cada momento su tiempo, podríamos
todos, comprendiendo mejor la música como forma de conocimiento, comprenderíamos mejor el mundo y nos comprenderíamos mejor nosotros, porque la cultura nos humaniza. Este es el primer mandamiento. La cultura nos humaniza. Ahora hay que alcanzarla, hay que hacer esa mirada. Y ahora mismo la sociedad está muy entretenida. Ha llegado la tecnología, nos despista mucho, nos distrae mucho, nos ofrece paraísos inmediatos de usar y tirar, cómodos, sobre todo cómodos. Sí, estaba pensando, Teresa, que efectivamente estamos rodeados todo el día de música, pero de una música servida de una manera de oír, burda, de oír. Y a través de unos medios, de unos canales con un nivel muy bajo de calidad de escucha. Con lo cual, no pasa que podemos tener mucho ruido en torno a nosotros. Muchísimo. Que nos evita el poder focalizar dónde está la música. Muchísimo, pero fíjate tú que tú tienes la necesidad de escuchar. Pero los más jóvenes han nacido con ese ruido, viven con ese ruido, están estabilizados en ese ruido, sin que nadie o sin que su entorno, en sus procesos educativos y formativos, nadie les ayude a ver un punto más allá, para que lleguen realmente a disfrutar de lo que tienen. Es imposible, pero sobre todo es esa sociedad de usar y tirar. Yo que quiero divertirme, venga música, ¿para qué? Para dar saltos, para desfogarme, para... Bueno, pues es una manera de vivir las cosas. Sí. Pero eso no tiene nada que ver con el disfrute intelectual, por ejemplo, que nos lo estamos perdiendo. Ahí hay un disfrute, digamos, visceral, de un ámbito más físico que de otra naturaleza. Puramente sensorial, ¿verdad? Exacto, pero que está muy bien. Yo no digo que eso tenga que desaparecer. Eso tiene su punto y su momento. Pero crear eso no puede ser negar lo demás, no puede ser perder lo demás, no podemos adquirir algo perdiendo todo lo anterior. Todo el tiempo estamos hablando de la importancia de la raíz. Bueno, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz de un joven que ahora mismo lo único que hace con la música es exactamente dar golpes o dar saltos, o simplemente ensordecer un poco, acallar el mundo interno y con el ruido externo al que tú hacías referencia, pues librarse probablemente de alguna reflexión que otra que le vendría bien, digo yo, no sé, aunque sea por variar. Y seguramente no son conscientes ni siquiera del silencio, ¿no? No, claro. Uy. Y de la importancia del silencio, claro, para la música. Claro, claro, para todo. Pero para todo. Uno con el silencio es como cuando carga la batería, ¿no? Claro. Y luego el problema del silencio es que nos enfrenta a nosotros mismos. Y no siempre uno es capaz de mirarse en ese espejo, ¿no? A veces duele. ¿Cómo ves los jóvenes y su desarrollo cara al futuro? Fíjate, yo... ¿Estás esperanzada? Yo he tenido contacto en el conservatorio, en la universidad, he tenido contacto con jóvenes excepcionales. Gente que efectivamente tiene unas ganas enormes, está haciendo unos esfuerzos increíbles con muy pocos apoyos, incluso sin posibilidad profesional de futuro o con muy poca... Y sin embargo están ahí peleando, luchando. Lo que pasa es que también me doy cuenta que es una minoría tan selecta, pero una minoría que yo me pierdo un poco porque me asusta. Yo pienso en el futuro y no termino de darle la dimensión que tiene. Porque no tengo suficientes conocimientos de sociología, por ejemplo. Pero lo que veo me inquieta mucho, porque además hay agentes externos muy determinantes, ¿no? Ahora mismo lo que está pasando con la energía, con el planeta, con las guerras, con los líos que estamos montando alrededor, cuando yo creo que nunca se ha vivido como se vive ahora, nunca tanta gente había vivido bien, o al menos dignamente, como se vive ahora. Antes había menos gente viviendo con dignidad, ahora hay más gente viviendo dignamente. Posiblemente la movilidad de los artistas va a sufrir, posiblemente. Claro, bueno, muchísimo, sí. Bueno, muchísimo. Y su futuro queda cuestionado, porque si hay una sociedad que no les reclama con una función social, pues no tendrán sentido. Entonces, bueno, como en el año 1000, a los cuarteles de invierno,
a dejar escrito lo que conocemos, ya pasarán los bárbaros y empezaremos de cero. No quiere decir que todo sea barbarie, lo que no. Quiero decir es que la incógnita de lo que es el futuro, a mí me parece que los jóvenes tienen mucho mérito porque, sean conscientes o no, les va a tocar un mundo muy difícil. ¿Tienes la sensación, Teresa, de que en la cultura actual, la más cercana a nosotros en general, de que la música ha perdido enteros frente a lo que es el audiovisual y que realmente en los periódicos, por ejemplo, las críticas ahora son muchísimo menores de las que nosotros cuando éramos jóvenes conocíamos? Claro. Y que eso es un problema precisamente para los jóvenes músicos, ¿no? Claro, y asusta también la media de edad que asiste a los conciertos, por ejemplo. Hay salas que se nutrían de personas muy mayores y después de la pandemia están a mitad de aforo, porque han desaparecido el resto de auditores. Lo que está cambiando es el modelo. Yo no me atrevo a decir esto es una tragedia, pero sí digo vamos a encontrar el sitio de confluencia de esa sociedad que cada vez, a pesar de que aparente ser más simple, creo que es cada vez más compleja, con la absorción o la capacidad de absorción que tiene del conocimiento que ha heredado. Claro, esa sociedad tiene una responsabilidad, que es conservar, es engrandecer, utilizar. El conocimiento es una cadena y hay que hacer eslabones. Y a cada generación nos corresponde el nuestro y a cada individuo le corresponde el suyo. No lo podemos perder. Efectivamente. Yo también soy optimista. Teresa, curiosamente leía en el periódico estos días, me pareció interesante la comparación que hacían, comparando las nuevas tecnologías con las artes y, por una parte, y con los objetos que hemos utilizado en la cultura. Hacían la comparación entre la literatura, que ha sabido trascender o ha sabido superar el posible problema de las tecnologías. Ahora hay gente que lee pues, con e-books, pero gente que sigue leyendo en papel. Y en cambio decían que la música ha perdido el objeto. Nosotros hemos comprado muchísimos discos compactos y ahora prácticamente no hay tiendas de discos compactos. Claro. Ni discos compactos cada vez hay. Ni discos compactos. Entonces, yo sin embargo yo pienso que eso puede provocar una catarsis en la música que generará no sé cómo, ni en qué, ni cuándo, ni cómo, algún otro soporte y alguna otra manera de escuchar la música. Bueno, el streaming claramente apunta a un futuro. Porque lo que se gana con el directo, quiero decir, la música se ve, la música no solo se oye, la música se ve, y entonces aunque sea en una pantalla, pero si la estás viendo, está ganando enteros, y eso para la gente joven puede tener una... O sea que tenemos que cambiar nuestra manera de relacionarnos con las cosas, lo que pasa que claro, a mí no me va a dar mucho tiempo ya, ¿eh? O sea que... Hablando de tiempo, ¿en qué estás ahora desde el punto de vista creativo? Pues tengo entre las manos... Bueno, he hecho recientemente estrenos de obras de orquesta grandes ahora mismo estoy haciendo... Mira, después de una cosa así de mucha orquesta y de mucho... Y como tengo que hacer una obra grande de orquesta que la tengo que presentar en el 24, en el año 24, lo que me ha parecido es que tenía que hacer una respiración para seguir. Y esa respiración ha sido una armonización de una melodía popular, de Nere Maitía, que me gusta tanto, que digo, bueno, estas cosas modales, vamos a ver si les ponemos cromatismos. ¿Y lo has hecho para un grupo vocal? O sí, claro, claro. Sí, ahí estoy, a ver si estoy terminándola estos días. Luego tengo obra de piano que siempre tengo ahí. Y la perspectiva de una grande de orquesta, sí, tengo de aquí hasta el año 24 finales mucho trabajo, sí, eso ya lo previsto, lo imprevisto ya veremos. Te vemos con energía, Teresa. Hombre, un poco sí, todavía me queda un poco, y con ganas, claro que sí.